Yo soy Wilson Geek, mi nombre es vocístico. Wilson Geek por Pambelé. Salimos para el 10º round de la pelea, ataca Pambelé con un recto derecha, Pepper la bola con una izquierda, se cayó Pepper Fletcher con una izquierda de Pambelé, 1, 2, 3, el campeón mundial se fue a la lona, Pambelé. Estuve en 2 campeonatos nacionales. Representar Magdalena y a la Fuerza Armada. 4 y expulsado. Un día del padre del 1989 fue el caso del hijo mío que le hicieron unos disparos. Me dieron 3 tiros por la espalda. Cuando supe que iba a quedar en silla de ruedas, se me derrumbó el mundo. Perdí todo esa que era mi carrera, que iba a ser boxeador. Él está cuadruplégico. Y los cuadruplégicos no aguantan ni 5 años. La enfermedad me mandó a la lona, pero yo gracias a Dios que seguí buscando del deporte para que otro haga lo que yo no puedo hacer. ¿Qué opinas que una persona que es cuadraplégica entrene a boxeador? ¡Wow! Chévere, bacano. A mí es un orgullo de que la gente aprenda y me lo agradezca, que mira, a mí me enseñó un señor en silla de ruedas. Yo soy Wilson Alirio Aguilar Sandoval. Voy para 52 años, ahora el 1 de febrero. Estoy acá del barrio María Eugenia de Santa Marta. Bueno, el boxeo me gustó desde pequeño porque este barrio es un barrio que había que defenderse. Entonces uno competía dándose golpes por acá y en mi papá me dijo, mejor que te dediques a boxear en un ring, no estando peleando por la calle. Yo llevo 12 años, comenzó el boxeo. Hizo toda su campaña de prestar su servicio boxeando por el ejército. Salió excelente, ¿para qué? Sí, yo me consideraba boxeador bueno porque eché 46 peleas y perdí apenas 7 peleas. Cuando tenía una edad de 20 años, había terminado de prestar servicio militar. Después de eso me dediqué a trabajar. En Bogotá yo trabajaba en vigilancia de un almacén. Cogió como 4 rateros ese día y él lo cogía en el negrito para la pelea, porque se le paraba y él le peleaba. Y unos ladrones me dijeron que me iban a joder porque yo los cogí robando. Yo le decía, Wilson, están hablando mal de ti los gamines, tú sabes que... No, nada, entonces... Están hablando mal de ti los gamines, marica, te van a joder. Un día del padre del 1989 fue el caso del hijo mío que le hicieron unos disparos tomándose una gaseosa con una novia. Y saliendo del trabajo, un día me dieron 3 tiros por la espalda. Me enteré de medianoche que llamaron de Bogotá hacia acá. Y al día siguiente se arrancamos entre la señora mía y yo en una buseta porque no teníamos pabellón. Me metí a urgencia, guau, y cuando era urgencia los 2 parados así. Habían 2 costeños médicos, 2 mellos. Él va a quedar cuadruplégico. Yo no sé ni cómo es que está vivo. A los 8 meses me dijeron de que no tenía posibilidad de caminar porque los tiros me habían dañado la médula. Esa vaina es un dolor que cualquier padre de familia, el que no esté bien, le puede dar hasta un toqui-toqui. Cuando supe que iba a quedar en silla de ruedas, se me derrumbó el mundo porque ya perdí todo esa que era mi carrera, que iba a ser boxeador. Entonces ya se me acabó todo. 4, 5, 6, en malas condiciones está el campeón mundial. Duré año y 2 meses hospitalizado y yo allá por el frío de Bogotá no soporté y tenía vergüenza de volver a mi casa en silla de ruedas, pero me tocó venir a mi tierra. Y estando acá, comencé ahí a ver el boxeo, ya donde yo practicaba antes, y me dijeron que por qué no enseñaba a los niños. Y yo dije, no, mi capacidad no me da porque yo soy cuadripléjico, ¿cómo voy a hacer? No, tú lo enseñas, dile cómo tienen que formarse ellos, y yo comencé a enseñarles. Ya llegando de los muchachos, los ponen y se pone a darle clases de boxeo, y eso es una alegría porque grande para él. No necesita uno de tener las manos buenas ni nada, vi que explicándole la forma que fue, ellos fueron aprendiendo, tuve un grupito bueno. Desde el año 1992 estoy practicando el boxeo hasta esta hora. Pero el boxeo no solo salvó a Wilson, sino a cientos de pelados en el barrio María Eugenia, en el sur de Santa Marta. Y es que gracias al boxeo, gracias al deporte, muchos de ellos tomaron la decisión de agarrar los puños, pero para salir de la calle. ¿A ti qué pega más duro, la pobreza o el boxeo? La pobreza. ¿Por qué? Porque esto es duro. Y para nosotros, que somos bajos de recursos, más todavía. Bueno, para mí mi mejor boxeadora fue Karen Fernández, que estuvo en varios intercambios. Y en esos tiempos ella era la que más salía a pelear, y ahora ha vuelto, que quiere volver a ser boxeadora para seguir si llega al profesionalismo. ¿Por qué le dicen la Tyson? Porque pegaba muy duro y es fuerte, es fuerte. ¿Cuántos años llevas boxeando? Tengo más de 16 años en el boxeo. Sí. ¿Y de qué vives? Yo trabajo en el rodadero. ¿Qué haces? Haciendo trenza. ¿Haces la trenza? El trenza, masaje y todo eso. ¿Y en qué momento entrenas? En las horas de la tarde. Como entrenador, estuve varios campeones departamentales y un campeón nacional de boxeo. ¿Quién era el campeón? Campeón nacional fue un sobrino mío, que fue campeón, Rainer Osorio, fue el mejor deportista del año, el año 2005, y era categoría infantil. Hay mucha gente que piensa que porque se están dando golpes ya es un deporte malo, este es un deporte para que la gente pueda salir, cambiar su modo de vivir. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, seguir ayudando a Wilson y practicar. Mi sueño es sacar otro campeón para ver el orgullo de que alguien llegue a ser campeón mundial en este deporte. Y gracias a mí que salga, que sea campeón y haya salido aquí de este barrio. Pero para cumplir esos sueños necesitan un golpe de suerte. Oh, yo quisiera que me apoyaran y me ayudaran en algún empleo o algo para yo sostenerme en la vida, porque ya mis padres ya están en una edad que ellos no pueden estar toda la vida. Y se lo conseguimos con la alcaldía de Santa Marta. Venimos acá en representación de la alcaldesa, hemos estado observando tu caso y venimos simple y llanamente para ver cómo mejoramos las condiciones. Estamos haciendo la gestión para que tengas una cama hospitalaria. También, bueno, estamos articulando con salud para que pueda la EPS prestarte todos los servicios médicos y hacer la intervención necesaria aquí en tu casa, que no tengas que desplazarte a ninguna clínica, a ningún puesto de salud. Bueno, y esa ayuda para el Kid obviamente sirve, todo suma. Pero, ¿qué pasa con el deporte? Porque más allá de la salud, esto es lo que lo mantiene vivo. Pues bien, le tienen otra sorpresa. Es ya concretar, de verdad, la vinculación tuya como monitor de las escuelas populares del deporte en la disciplina tuya del boxeo. Aquí con el subdirector entregándole unos guantes de boxeo, esta implementación para que aquí todos tus vecinos, los jóvenes, puedan practicar contigo. Sí, muy bueno. Muy bueno ese regalo que le están haciendo. Siempre hemos necesitado unos implementos y con esto ya va a haber mucha gente practicando el boxeo aquí en el barrio. Rocky Balboa dijo una vez que nadie golpeará tan duro como lo hace la vida. No interesa qué tan rudo o fuerte seas, te pondrá de rodillas y te dejará allí permanentemente si la dejas. Pero no importa qué tan duro sea el golpe, importa cuánto resistas y sigas avanzando. Así es como se gana. No, todavía no me retiro. Todavía no guindo los guantes.